Leo Fernández lanza retador mensaje a las águilas. En la previa del partido, el Chaparrito de los Diablos del Toluca aceptó su rol como protagonista en el equipo dirigido por Nacho Ambriz, asegurando que hoy en día es muy complicado jugar como orquestador, pues el fútbol actual te demanda mucho más despliegue físico durante los partidos. Antes podías jugar en una zona de la cancha, más parado, ahora no, debe existir desgaste, tanto hacia el frente como hacia atrás. El 10 tiene que hacer de todo. Bueno, no tanto, pero debe intentarlo, comentó en entrevista con el uni Universal. Fernández acotó que, pese a tener cinco anotaciones en este semestre, a él no le importa tanto el marcar goles, pues está consciente de que su función principal es como asistidor, por lo cual le da igual anotar o registrar una asistencia, siempre y cuando gane el equipo. Sobre el partido contra el Club América, Fernández destacó que en el Toluca no existe temor por su rival y cómo están jugando en esta apertura, apuntando que para ser campeones tienen que pasar sobre quien sea. Para ser campeones tenemos que pasar sobre quien sea. Nos costó trabajo el final del torneo, pero hemos regresado, hemos vuelto y estamos listos para lo que sea, contra quien sea. Estamos haciendo goles y lo importante es que todos estemos enchufados, expresó previo al juego ante América. Por otro lado, el exjugador y exentrenador del Toluca, José Saturnino Cardoso, se reunió con otras leyendas de los Diablos Rojos previo al encuentro ante el América. Este miércoles 19 de octubre, Toluca recibirá al América en el Estadio Nemesio 10 para disputar el partido de ida de las semifinales de la liguilla del torneo Apertura 2022 y una de las más grandes leyendas de los Diablos Rojos comenzó a calentar el encuentro en redes sociales. En una publicación en su cuenta de Twitter, José Saturnino Cardoso, es jugador y es director técnico, compartió una fotografía en la que aparece reunido con otros grandes jugadores del conjunto mexiquense con los que marcó una época como José Manuel Agundis, Carlos María Morales, Fabián Estay y Rafael García, además de Enrique Mesa, quien los dirigió y logró tres campeonatos, listos para el miércoles. Equipo confirmado vamos, Toluca, publicó el paraguayo junto a la imagen.